Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al canal Kefré. Muchísimas gracias por unirse en este nuevo video que va a estar bastante interesante. Ya hace un par de días he comenzado a reaccionar qué pasó hace muchos años atrás, la lucha que tuvo el presidente AMLO contra la corrupción de México para poder llegar a la presidencia. Pero me cayó por sorpresa que el rapero Alejandro. Bueno, ustedes dirán, ¿quién es el rapero Alejandro? Estoy hablando de Sieg. Sacó una canción contra los corruptos. Se llama Bola de Corruptos. Y yo sé que Sieg en sus letras me da un poquito como de algunas pistas qué es lo que pasó México para llegar a donde está hoy en día. Y hay mucha gente que está defendiendo al país en estas próximas elecciones, que no falta casi nada. Y hay que tener mucho cuidado porque se ha avanzado muchísimo. Los mexicanos no quieren volver al atraso de hace algunos años atrás. Así que vamos a reaccionar a esto. Esto va a estar épico. Así que, primera vez que se unen al canal, suscríbanse y me dan un comentario. Vamos a reaccionar ya mismo. Vamos. Voto por voto, casilla por casilla, ratotas deberían estar tras la barandilla. Tantos años que a México saquearon, qué rica es mi nación, pues nunca se la acabaron. Voto por voto, casilla por casilla, sopilotes deberían estar en la jaulilla. Bien recibidos aquí ya no son, plaga de ratotas, traidores a la nación. Eso que dijo Sieg al principio es verdad. México es tan rico, pero tan rico, que yo hace días estuve viendo algunos datos de las cantidades impresionantes del dinero que se robaban, y México, con una buena gestión de presidencia, surgió como el ave fénix. Países como, por ejemplo, Argentina, que han tenido también muchos años de corrupción, pero literalmente está imposible poder sacar a Argentina adelante, ya que no tiene la bendición de México, que tiene tantos recursos. Pero me gustó mucho esa primera parte de la canción. Voy a volver a escuchar la segunda, que no entendí una palabra. Ustedes me van a ayudar. Casilla por casilla, sopilotes deberían estar en la jaulilla. Sopilotes, me ayudan con sopilotes. Bien recibidos aquí ya no son, plaga de ratotas, traidores a la nación. Los mexicanos pedimos que por favor el PRI regrese. Pero todo lo que robaron, todo lo que saquearon, todo lo que se embolsaron, todo lo que a las Islas Caimán fueron y depositaron. Bola de corruptos, bola de gategos, México ya despertó, ya basta de hacernos los ciegos. ¿Por qué dice bola de corruptos de gat? Interesante eso. Yo me pongo a leer todos los comentarios que ustedes me dejan porque es la única forma de entender cosas que yo nunca había escuchado. Vamos a ver. Más de 90 años la feria se la embolsaron. Qué tan rica debe ser mi nación, no se la acabaron. Como diría Paquita, la del barrio, ratas de dos patas, que en elecciones andan como garrapatas, pegadas al pueblo, nomás tirando labia. Dios, Prián, muerto el perro, aquí se acabó la rabia. Priismo, panismo, ya no creo en lo que dices. Hay que barrer la mierda antes de que otra vez la pises. Y un voto para ustedes, traidores a la nación. Estamos con el plan C y la cuarta transformación. No, es que verdad, Sieg es el único que puede lograr esto. Es muy didáctico, es muy fácil entender la historia. Y qué mejor con un buen beat, con una buena canción. Miren la imagen que tenemos ahí. Esa imagen la he visto muchas veces. Puedo identificar a Peña Nieto, Calderón, vamos, a Vicente Fox. Y debe haber otros por ahí, pero parece que, de verdad, a mí me asombró que yo vi a Vicente Fox en una marcha y la gente le dijo, por favor, usted se puede quitar, se puede ir de acá, no lo queremos ver aquí. Un presidente, un expresidente de un país. Yo les invito a ustedes a ver qué va a pasar cuando el presidente AMLO que dé su relevo y esté viviendo su vida pacífica que él tanto quiere. En algún momento él salga a un restaurante, salga de paseo,
La calle se va a colapsar. Yo lo sé que eso va a pasar. Ningún otro presidente de México puede lograr eso. Nadie quiere a esos presidentes de México, expresidentes, pero sé que AMLO, el legado que va a dejar, que hasta los propios de la oposición lo van a extrañar. Ya van a ver. Lo que dices, hay que barrer la mierda antes de que otra vez la pises. Y un voto para ustedes, traidores a la nación. Estamos con el plan C y la cuarta transformación. Voto por voto, casilla por casilla. Ratotas deberían estar tras la barandilla. Tantos años que a México saquearon. Qué rica es mi nación, pues nunca se la acabaron. Voto por voto, casilla por casilla. Sopilotes deberían estar en la camilla. Bien recibidos aquí, ya no son. Pero es mi paisana y salió de mi tierra, Andrea Chávez. Hija de padres profesores sin apellido prominente. Hoy lucha por Chihuahua y por defender a mi gente. Aquí inicia mi patria, mi frontera en decadencia. Acá prolifera la muerte, también la violencia. Por años fuimos la ciudad más peligrosa del planeta. Mucho más que Irak y Afganistán, la neta. Y sí, de aquí son las muertas de Juárez. Hay un pésimo transporte y para salir pues no hay lugares. No hay infraestructura, aquí no hay inversión. Porque el gobierno de mi estado es un traidor a la nación. Y los juarenses no me van a... Ay, ya veo por dónde viene la cosa. Siek se está quejando del gobierno actual de Chihuahua y le quiere dar la oportunidad. Muy bonita acción que está haciendo él. Para algunos puede ser quizás no muy bueno de parte de un artista como politizarse, pero Siek lo ha hecho abiertamente, es seguidor del presidente AMLO, y lo respeto por eso, porque muchos artistas, sobre todo los youtubers, veo que les da un miedo terrible irse a un bando o decidirse si le gusta AMLO o si no le gustan, no lo quieren decir. Y yo, ustedes me conocen muy bien, desde que vi el proyecto del presidente AMLO decidí, muchos de ustedes, hermanos suscriptores que se me han ido del canal, me dijeron no lo hagas, se te van a desuscribir, pero yo no puedo mentir. Me gusta mucho la manera de gobernar del presidente AMLO. Ha logrado muchísimas cosas que ningún otro presidente ha hecho y yo pongo una balanza. Si antes no hacían nada y ahora hacen tanto, ¿por qué no puedo apoyar este estilo de gobierno? Y bueno, sí que está haciendo lo mismo y muy buena obra que está haciendo, va a apoyar a su paisana, Andrea, y bueno, vamos a ver si al fin Chihuahua puede salir adelante. Yo sé que con una buena gestión se va a lograr. Vamos a ver. Van a dejar vendir pa' que guaches. En una sola calle hay como 100 baches. Denle la oportunidad, Andrea Chávez es la buena. No hay que regarla de nuevo. Vamos con Morena. Voto por bueno. Voto, casilla por casilla. Ratotas deberían estar tras la barandilla. Tantos años que a México saquearon. Pues nunca se la acabaron. Voto por voto, casilla por casilla. Sopilotes deberían estar en la jaulilla. Bien recibidos aquí, ya no son. Plaga de ratotas, traidores a la nación. Buenísima, buenísima la canción. Siempre Siek, nunca defrauda. Yo aprendo. Ya tengo obviamente mucho conocimiento de lo que ocurrió en México y tengo unos pequeños nerviosismos porque sé que la maquinaria de la corrupción tiene tanto dinero que es capaz de comprar conciencias, de comprar votos y sé que hay muchos asesores de campaña, malísimas personas que son capaces de hacer cualquier cosa para poder llegar al poder. Esperemos que no lo puedan lograr porque yo confío mucho en la candidata Claudia Sheinbaum, a pesar de que soy extranjero, pero sé que México está para dar muchísimo. Sé que México va a ser uno de los países de América que en los próximos años será un destino de los más nombrados del mundo, así como hablar de Japón, hablar de Francia, hablar de cualquier otro país que nosotros catalogamos de primermundistas. México va a ser uno de esos. Así que muchísimas gracias por unirse en la reacción. Me dejan los comentarios, como siempre, datos importantísimos que ustedes me dan. Y nos vemos en la próxima. Así que se me cuidan mucho. Chau, chau.